Bien. Hola, ¿qué tal, amigos de Zona Franca? Los saluda su amigo Antonio Gómez. En esta ocasión nos encontramos aquí en la caja ATM Gym. Me agarraron calentando en esta máquina de remo. Esta máquina nos ayuda a calentar todas las zonas de tu cuerpo, ya que hacemos sentadilla y a la vez hacemos espalda, bíceps y calentamos pues todas las zonas de nuestro cuerpo. El día de hoy les traigo una rutina de pecho, hombro y bíceps, toda la zona frontal de la parte superior de nuestro cuerpo. Acompáñenme a verlo. Bien, amigos, el día de hoy vamos a comenzar con una triserie, ¿sí? Vamos a hacer uno de pecho, uno de bíceps y uno de hombro en modo de triserie, uno tras otro. No vamos a comenzar con ningún ejercicio de poder de pecho. Vamos a iniciar ahora con un aislado, que es un crossover, de la siguiente manera. Vamos a hacer dos tiempos. Primero, 15 repeticiones de aquí enfrente. Muy importante iniciar de enfrente siempre este ejercicio, posicionarlo aquí al centro del pecho. Bien, espalda recta. El pie hacia atrás para mantener la espalda recta. Abrimos con los codos como guía en los cables, que recorran, que se vayan con los cables los codos. Y extiendo al pecho. Vamos a hacer de 12 a 15 repeticiones. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Luego aquí nos posicionamos en el medio, abrimos un poco las piernas y nos inclinamos como a 45 grados. Vamos a hacer nuevamente crossover. Los codos se siguen yendo con los cables y hago una contracción aquí abajo. Aquí contraigo. 2. 3, 4, 5, hasta realizar de 12 a 15 repeticiones. Una más. 12. Bien. Seguido de este ejercicio, sin parar y sin descansar, vamos a realizar unas elevaciones frontales, ¿sí?, de hombros, de la siguiente manera, con la barra recta, ¿sí? Vamos a posicionarnos con la barra por abajo. Tiene que pasar el cable por abajo, pegados aquí, bien derechos, bien firmes, la barra de las orillas, y el movimiento va a ser uniforme. Vamos a subir en un segundo y a bajar en 4. 3, 4. Un segundo. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Llevo 3. Llevo 4. 3, 4. Llevo 5. Llevo 6. Llevo 7, 1, 2, 3, 4, llevo 8, 1, 2, 3, 4, llevo 9, vamos por 12, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 11, una más, 1, 2, 3, 4, automáticamente sin descanso vamos a realizar el curl de bíceps con la misma barrita que tenemos aquí. Aprovechamos la polea abajo. Muy importante que el ángulo de nuestros brazos quede totalmente extendido, ¿sí? No hay que hacerlo así. Hay que tratar de no recorrer nuestros codos para atrás. Hay que mantener una postura derecha y nuestros brazos totalmente rectos. Y así como estén rectos, vamos a subir y a bajar controlado. Subo y bajo hasta abajo. Subo y extiendo todo el brazo. 4, 5, 6, 7. Vamos a realizar de 12 a 15 repeticiones.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, una más, 15. Bien amigos, después de hacer la primera triserie, pasamos a la segunda triserie. Ya me encuentro aquí con unas mancuernas para hacer este press con giro y cristos en el banco inclinado para pecho de la siguiente manera. Primero voy a realizar 15 cristos y luego voy a hacer press con giro 15 repeticiones. ¿Sale? Empezamos de aquí siempre. Vamos a hacer cristos despacio a esta altura y extiendo. 1, 2, hay que recorrer en 2 segundos, 3, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 5, que sea consecutivo el movimiento, 6, 7, 8, 9, yo como tip, recomiendo que no choquen las mancuernas arriba para mantener un poquito la tensión en los pechos. 15. Y vamos a realizar luego 15 press con giro. Igual el punto final es aquí y el inicial también. Giro bajando, giro subiendo. 1. Giro bajando, giro subiendo. 2. Giro bajando, giro subiendo. 3. Este es un press con giro. 4, 5, 6, 7, 8, vamos por 12, 9, 10, 11, una más, 12. A la hora de bajar las mancuernas, se suben un poco sus piernas, bajan las mancuernas, las recargan y se vienen con el impulso. Dale, vamos a nuestro siguiente ejercicio. Vamos a realizar un lateral comunicado con un frontal. ¿Sí? Vamos a hacer subo, hago una rotación, abro y bajo. Subo, cierro, abro y bajo. Muy importante aquí mantener esta tensión todo el tiempo, desde que cierro hasta que abro y vuelvo a bajar. 3, 4, son 4 tiempos. 1, 2, 3, 4, llevo 5. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, son ejercicios de más coordinación y es que no debemos olvidar. 11, 12, 3 más, 13, 1, 2, 3, 14, una más, 15. Vamos al ejercicio de bíceps, es un poquito más complicado que el primero. En este sí vamos a tener que mantener una mancuerna aquí en isometría, en lo que la otra hace las 12 repeticiones. Y luego cambiamos isometría en la otra mano, 12 repeticiones. Y para rematar, vamos a hacer las juntas. 10, 10 y 10. Vamos a mantener esta a 90 grados totalmente en isometría, en lo que la otra hace el recorrido de giro completo. 1, 2, 3, 4, vamos a hacer 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a mantener ahora esta a 90 grados y con la otra hacemos 10. 1, con giro completa. 2, 3, este ejercicio es más desgastante. 4, 5, 6, 7, 8, hasta abajo, 9
10. Ah, y vamos a rematar con 10 completas. Una, junta. Dos. Tres, hasta abajo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¡Ah! ¡Uf! Recordemos que es triserie, es uno tras otro. El menos tiempo de recuperación que tengan, más cansados van a terminar. Bien amigos, pues así concluimos con nuestra rutina del día de hoy. Fue de pecho, hombro y bíceps. Fueron dos triseries en manera de circuito. Recuerden que mientras menos tiempo de recuperación tengan entre serie y serie, más desgaste van a tener y más cansados van a terminar. Recuerden que nuestra rutina del día de hoy fue para terminar modo Saiyajin. Hasta la próxima.